acción del FIB y su nueva visión. Para dar una pequeña visión sobre lo que ha hecho el Fondo Ítalo-Peruano en estos últimos 10 años, lo que está haciendo ahora y lo que piensa hacer en el futuro. Como ustedes saben, y ya lo explicó el señor embajador, el Fondo Ítalo-Peruano surge de un canje de deuda que se hizo en el año 2001 por 113 millones de dólares y que después fue ratificado y hubo un segundo canje por 72 millones de dólares. Estos dos canjes permitieron financiar un total de 276 proyectos que estuvieron localizados en 21 de las 25 regiones del país y que nos significaron realizar, en el caso del primer acuerdo, 5 convocatorias y en el caso del segundo acuerdo, 3 convocatorias, donde se empezaron a destruir todos esos proyectos. Nosotros hemos trabajado proyectos de infraestructura, proyectos de saneamiento, proyectos de productivos, proyectos sociales, proyectos obviamente de salud, de manifestaciones, de educación y de fortalecimiento de capacidades, así como de cuidado del medio ambiente. Lo importante acá es el desarrollo que hemos tenido en los el trabajo de estos proyectos. En primer lugar, todos nuestros proyectos han estado marcados dentro de una serie de principios, obviamente el principio de la transparencia, pero también unos lineamientos principales a los cuales en todos hemos tratado de lograr. En primer lugar, todos estos proyectos deben estar centrados dentro de un plan de desarrollo local o regional. En otras palabras, tienen que estar insertados dentro de una política de desarrollo del país, no pueden estar apartados de ellos. En segundo lugar, la participación de los beneficiarios, esencial desde la formulación, la ejecución y el sostenimiento de estos resultados, de este proyecto. O sea, es esencial para nosotros que la población, los beneficiarios estén de acuerdo con el proyecto y que participen activamente dentro de él, desde su concepción. Las mujeres están discriminadas en sus derechos políticos, en sus derechos económicos, en sus derechos sociales, y no puede haber una política, un plan de desarrollo o un proyecto de desarrollo si no se les incluye en igualdad de condiciones a las mujeres. Y por último, el tema de la sostenibilidad de los proyectos. Lo importante para nosotros es que el proyecto, los resultados no se terminen, no acaben cuando nosotros salgamos del financiamiento, sino que eso se mantenga en el futuro. Nosotros estamos trabajando para desarrollar un fondo de créditos que no solo dé el apoyo financiero, sino también una asistencia financiera y una asistencia técnica para el mejoramiento de las capacidades de atención de las personas para sus créditos. Nosotros esperamos en el futuro contar con varias empresas nacionales, varias empresas extranjeras para desarrollar estos trabajos y hacer que al final de cuentas nuestro país, también nuestro país, la pobreza disminuye cada vez más rápido. Invitamos al señor Felice Scocimarro, administrador delegado del Grupo AMES, a presentar la estructura del grupo y las actividades que desarrolla. El territorio de Benecia se basa principalmente en Venecia, es la ciudad de Venecia, y todo este es el territorio en el que Benecia, para el saneamiento de terrenos, distribución de agua, descontaminación, etc. Son sus actividades principales. ASA International, se ocupa anche lei del ciclo integrato di rifiuti, si occupa también del ciclo integrato de residuos, impiantistica per il settore ambientale, ASA International, oltre che in Italia, è il socio maggioritario di Italia, e le attività sono il ciclo integrato di residuos, distribuzione di agua, produzione di energia. Por ejemplo, en Polonia, esta es una descarga de residuos urbanos, un relleno de descargo, y esto es después del saneamiento, parece un parque. Hacemos intervenciones sociales con colegios que vienen también a hacer paseos, y este es el resultado después de la intervención de
la descontaminación. Y este es mi hobby. Hemos hecho la producción de miel en los terrenos saneados. ¿Por qué? Porque las abejas son una de las especies más delicadas. Si hay un mínimo de contaminación, las abejas mueren enseguida. Para demostrar los beneficios, la bondad de esta intervención, hemos creado panales. Hemos creado cultivo de abejas para producción de miel. Este es un gasificador de residuos humanos. Como ven, no hay humo, no hay chimeneas. Es muy interesante, es una tecnología italo-japonesa. Contaminaban mucho. Podemos sacar las fotos históricas que también las pueden ver en las paredes con la intervención de ¿qué cuestión ambiental habíamos visto hoy? Ambientales que hemos tenido.